Hola a todos, bienvenidos a tu canal Mis Mil Trucos. El día de hoy les voy a decir cómo sacar el máximo a un abono de cáscara de plátano o de banano. Hay diferentes formas de hacer un abono de cáscara de plátano. Puede ser como infusión o como mezcla. Muy similar a la manera en que fabrico mis abonos de café. El beneficio de la cáscara de plátano radica en que es una fuente de potasio necesario para el crecimiento de nuestras plantitas. Personalmente prefiero usar abonos que traigan una mezcla de nutrientes en vez de priorizar uno. Para más información puede ver mi video sobre el residuo de la cocina. Hay que tener en cuenta que este tipo de abono no se puede usar en plantas que se encuentran dentro de nuestros hogares, puesto que pueden llegar insectos molestos. Es preferible usarlos en las plantas al aire libre. Los fertilizantes de las cáscaras en infusión, ya sea de cáscaras fermentadas en agua o la cocción de estas cáscaras, sirven para regar las plantas con flores, plantas trepadoras, plantas con frutos y otras como las aromáticas. Fortalecen los tallos, las flores y los frutos. Es bueno emplear la infusión si observamos a la planta algo arrugada, con manchas oscuras o marchita. Se puede usar la cáscara directamente al enterrarla cerca a la raíz de la plantita. Esto es ideal para todo tipo de planta, pues la tierra la descompone y la planta usa todos sus nutrientes cuando lo necesita. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Dar un like. Si desean, pueden suscribirse. Los quiero mucho, mucho. Y hasta pronto.